打我们，oh, oh, oh. Bueno, buenos días amigos. El folleto de la liturgia de las horas le encontráis en la documentación el número 0.4, liturgia de las horas. En dropos, en dropos, abajo del todo. Dropos, y veis el, el horario, y hay un, a un apartado, el 3 me parece que es, que pone liturgia de las horas, martes, hora intermedia, pincháis y sale. Abajo... Ah, que es martes, yo tengo el martes, vaya por Dios. Yo tengo el martes, sí, vale, pues ya está. El liturgia de las horas. Ya está. Ya, pues yo tengo el martes. ¿Y el lunes dónde está? La liturgia de las horas. Yo tengo aquí. Estoy equivocado, pero es martes. Lee ahí. Sí. ¿Es martes? No, no, busca, busca más arriba. Ah, ah, ah. ah ya, ya, ya. Sí. Es que me lo has corrido demasiado. Ven y Creator. Es que tú eres bueno, más listo. No tiene cargado el Tropos, ¿eh? Don Antonio no, no lo tiene. Sergi Gordo, ¿dónde está el, el Beni Creator? Sí, en Dropos, abajo del todo, rap, está vacío. Ay, Dios mío. Sí, sí, allá ya dicen que está vacío. Uy, cuántas. Espera, espera, que algunos todavía están vacíos. De todas las maneras, los que lo tenéis vacío, coger el, el, el móvil. Ahí tenéis la liturgia de, del día, el tercia, y el himno que es Beni Creator Spiritus, lo sabemos de memoria, casi todos los que hemos pasado por el seminario normal, ya está. Es que algunos habéis pasado por otros seminarios. Entonas, Sergi, ¿tú podrías entonar el Beni Creator? Vale. ¿Lo tenéis todos ya? Todavía no. El móvil lo tenéis ahí, el oficio, pues ya está. El vale. Dropos para que, que, que cargue todo ahí, que habría que, si estaba abierto, cerrarle el Dropos y volverle a abrir. ¿Lo tienes ahí, Javier? Bueno, bueno si no, tenéis el móvil y ya está. Y los que estáis en videoconferencia, pues seguís también y ya está. Lo tenéis todos. Vale. Nos ponemos de pie. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Oh, yeah. Veni, creatos Spiritus, mentes tuorum visita, in ples superna gratia, quae ducre asti pectora, qui disceris paracletos, Donum Dei altissimi, hons vivus illis caritas, et spiritallis uncio. Tu septi formis monere, destre Dei todicitus, Torre pro milis patria semoneditavans futura ascendere lumines certissimus in fontem amore nostri corporis virtut te firmans perpeti ostem repellas contigo pacem que dones propinus doctore si te previo vivremos omne noxium Ferte shi amus da ate, Nos camus atque filiu, Te utrius que spiritu, Credamus omni tempore. Amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es eterna. Hoy, porque todo está a tu servicio. Si tu ley no fuera mi delicia, y habría perecido en mi desgracia, jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti, Señor, me acojo. del puño criminal y violento, porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú eres mi fuerte refugio, llena estaba mi boca de tu alabanza

que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida, queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora en la vejez y las canas, no me abandones, Dios mío. Me hiciste pasar por peligros muchos y graves. De nuevo me darás la vida, me harás subir de lo hondo de la tierra. Tocaré para ti la cítara, santo de Israel. Te aclamarán mis labios, Señor, mi alma que tú redimiste. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. En Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente y por él habéis obtenido vuestra plenitud. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él. Por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Y se ha parecido a Simón. Aleluya. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de Aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. No sé si funciona la, los medios estos de comunicación. No nos ven o no nos vemos. Bueno, es igual. Ah, sí, sí. Queridos cardenales, arzobispos, obispos, administradores diocesanos, querido señor nuncio de su santidad en España, personal de la Casa de la Iglesia, los periodistas que nos siguen también por estos medios de comunicación, amigos y amigas, que estáis escuchando este mensaje. En primer lugar, quisiera recordar y honrar a aquellos hermanos nuestros en el Episcopado que se han ido ya a la casa del Padre. Desde la última plenaria, recordamos a Monseñor Damián Iguacén, Borao, obispo mérito de Tenerife, Monseñor Alfonso Milian Sorribas. Obispo emérito de Barbastro Monzón, Monseñor Juan del Río Martín, arzobispo castrense, y Monseñor Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de Boribuela, Alicante. Pedimos a Dios por ellos el premio reservado en el cielo a los buenos pastores que han apacentado con fidelidad y amor la Iglesia de Cristo. Y felicitamos a quienes se han incorporado durante los últimos meses a esta familia episcopal a Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, recientemente ordenado, obispos que han aceptado la responsabilidad de pastorear una nueva diócesis, en este caso Monseñor Antonio Gómez Cantero, obispo coadjutor de Almería, y Monseñor José Ángel Sainz Meneses, recientemente nombrado arzobispo electo de Sevilla. Y damos la bienvenida a los administradores diocesanos, algunos presentes y otros a través del medio de comunicación, como es el ordinario castrense, Carlos Jesús Montes Herrero, también don Vicente Robredo García, de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, don Antonio Balín Valdés, de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Alfonso Belenguer Celma, de la Diócesis de Teruel y Albarracín. Está también el Diviza, pero este ya repite. Quiero decir, que ya no lo nombro, que está entre nosotros. ¿Eh? Y Coria Cáceres, que también repite. Bueno, esos ya no los nombramos. Pero bienvenidos todos. Estamos, como sabéis, en pleno, en pleno año de San José, convocado por el Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de haber sido declarado San José patrono de la Iglesia Universal. San José asumió en la tierra el puesto de Dios Padre en el cielo. Y cuando el Señor confía una tarea, da también las gracias necesarias para llevarla a cabo. A María le concedió un corazón inmaculado para poder ser la madre del Salvador. Y a José le dio un corazón de padre, la ternura, para cuidar a su hijo en el momento de mayor indefensión, cuando era niño, débil y pequeño. San José nos enseña que se puede amar sin poseer, sirviendo y respetando el misterio, y el designio de Dios en cada persona. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra de San José. Su silencio es expresión de total disponibilidad, de escucha atenta y de obediencia a la voluntad de Dios. El Papa Francisco lo presenta en su carta apostólica como el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria discreta y oculta con el que todos nos podemos identificar. Paradójicamente, con frecuencia, el Señor se sirve de lo débil, de lo sencillo, de lo que no cuenta a los ojos de los hombres para hacernos ver que Él es quien actúa y dirige la historia. La reunión de los obispos de esta semana tiene un perfil programático. Punto central de nuestra Asamblea Plenaria será la aprobación de las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2021-2025. Estudiaremos el documento titulado Fieles al envío misionero, claves del contexto actual, marco eclesial y líneas de trabajo que llevamos trabajando los últimos meses y del que ya se presentó un borrador en la, en la anterior Asamblea Plenaria en noviembre del año pasado. Con este documento pretendemos re, responder al reto de la evangelización en la sociedad española actual, y señalar las prioridades de la Conferencia Episcopal Española de sus comisiones y servicios para los próximos cinco años. Son tres los ejes principales que en sintonía con el Papa Francisco y con la Iglesia Universal vertebran y motivan estas líneas de acción. La conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad. Nuestro objetivo es que la Iglesia en España, tanto en su presencia social, como en su organización interna, en su misión y en su vida, se pongan en marcha hacia el reino prometido, en salida misionera, en camino evangelizador. Mis palabras en esta mañana no pueden ser sino recoger estas inquietudes para hacer partícipe de ellas al pueblo de Dios y caminar juntos. Quisiera hacerlo siguiendo la respuesta que el Señor dio un día a aquel doctor de la ley que se le acercó para preguntarle, Maestro, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Las palabras del Señor nos invitan a ser una iglesia samaritana que está atenta a las necesidades de los demás. En esta tarea tendremos, podremos constatar, la presencia de Dios. Establecer una relación con él capaz de llenar de sentido y de vida nuestra existencia y dar testimonio de ello a los demás. Son tres los pasos que el Señor nos pide. Primero. Ver y compartir el sufrimiento de la humanidad. Recordamos aquellas palabras del Evangelio. Al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas. Los obispos queremos ver nuestra realidad, la realidad de la Iglesia en la sociedad española, y compartir sus alegrías y sus tristezas. No podemos cerrar los ojos ni los oídos a sus reclamos. La conversión pastoral nos invita a escuchar los desafíos antropológicos y culturales que nos plantea el hombre de hoy y acogerlos con misericordia. 2. Comprender que somos prójimos unos de otros. ¿Cuál de esos tres palabras evangélicas? ¿Cuál de esos tres te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los débiles, de los bandidos? Interpretar y leer la realidad desde la fe no consiste en elaborar una estrategia para tener éxito y menos aún un plan de laboratorio. Se trata más bien de descubrir el proyecto de Dios, su voluntad salvadora para todos los hombres, que se sigue realizando a pesar de nuestras divisiones y pecados. Discernir consiste en integrarnos en los designios siempre más grandes de Dios, liberándonos de las miras humanas y de los criterios mundanos. Y tres, reflejar el amor de Dios, palabras que nos pueden guiar del Evangelio, anda y haz tú lo mismo. Final del relato del samaritano. El mejor testimonio y la mejor aportación que la Iglesia puede hacer al mundo de hoy como fermento, signo e instrumento de una nueva humanidad es ella misma reflejo de la Trinidad. En el documento, la sinodalidad de la, de la, en la vida y en la misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, Queda dicho que la sinodalidad es la forma específica de vivir y obrar de la Iglesia como pueblo de Dios, su modus vivendi et operandi, en la participación responsable y ordenada de todos sus miembros en el discernimiento y puesta en práctica de los caminos de su misión. Este es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Punto segundo. Al verlo, se compadeció y acercándose le vendó las heridas. En el fondo veis que seguimos el ver, juzgar y actuar. Ver y compartir el sufrimiento de la humanidad, la conversión pastoral. En la mirada a nuestra realidad, lo primero que vemos es que ya llevamos más de un año de pandemia. La COVID-19, que suma cada vez más muertes y sigue construyendo una amenaza, que sigue constituyendo una amenaza para la salud de todos. Nos ha obligado a vivir bajo el régimen del temor, de la incertidumbre, de la desconfianza, de la sospecha, que ha socavado el tejido vivo de la sociedad a todos los niveles. Ha alterado muchas costumbres y formas de vivir. Ha afectado los hábitos de relacionarse las familias y los amigos e incluso ha modificado prácticas consolidadas de organizar el trabajo. Gracias a Dios. Vemos ya en el horizonte signos de esperanza para salir de esta situación con las vacunas que se van distribuyendo cada vez a mayor parte de la población. Así como el virus no ha hecho diferencias y ha afectado a toda la humanidad, es de desear que también la vacuna sea un bien común, que se distribuya a todos por igual y no sea una propiedad privada de unos pocos sin hacer diferencias entre países ricos y países pobres. El virus no lo podemos combatir aisladamente. Quizás sea la gran lección de esta situación. Logramos contener momentáneamente la transmisión del virus con distancias personales, familiares, locales, autonómicas, nacionales. Pero solo si vamos todos a una, aceptando el diálogo y no el monólogo, como vía para encontrar soluciones, podremos avanzar y salir de este bache. Muchos creen que todo volverá a ser lo mismo cuando pase la pandemia, y lo cierto es que no va a ser lo mismo. Vamos a encontrar un mundo herido, afectado muy desigualmente por la pandemia y sobre todo por la crisis económica que ha provocado. Lamentablemente la pandemia ha acentuado los efectos de la crisis económica del 2008, y ha sacado a la luz pública muchas de las heridas que no habían cicatrizado. Existe un gran riesgo, querer pasar página lo antes posible y volver a la vida de antes que, como si no hubiera pasado nada. Es cierto que una parte importante de la población podrá volver a la situación de antes de la pandemia como si aparentemente no hubiera pasado nada, pero no es menos cierto que una parte muy significativa de la población saldrá de esta crisis en una situación económica y social muy crítica. En España, el paro ha aumentado y afecta a casi 4 millones, además de los abultados ERTE de incierto futuro. Pero los primeros en sufrir el parón de la economía han sido los 8 millones y medio de personas que ya se encontraban en exclusión social antes de la pandemia. Según el octavo informe FOESA, estas personas han visto agravada su situación. Como siempre, quienes sufren más las crisis son los más desfavorecidos, los que tienen menos oportunidades para acceder a los servicios básicos, entre ellos sobre todo los refugiados, los migrantes en situación irregular, las víctimas de la trata de personas que la pandemia ha invisibilizado. En España existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad social. Este es un reto que tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social que siempre garantía de paz social. No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves. No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que asume a todas las partes, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático. Para ello serán necesarias reformas estructurales que superen el vaivén de intereses electorales cortoplacistas. La política existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca y a olvidarse de la consecución de intereses partidistas o su imposición ideológica aprovechando la crisis humanitaria y social que padecemos. Por esto mismo la Iglesia va a orar intensamente por nuestros gobernantes y va a hacer todo lo que esté a su alcance para promover las reformas necesarias y que, como bien sabemos, empiezan por cada uno de nosotros. No hay cambio social sin una previa conversión y transformación personal. La Iglesia y cada uno de los católicos somos llamados a ejercer un liderazgo ético en el mundo de la economía, de la política, y de nuestras relaciones particulares meditar gaudete et exultate puede ayudarnos a redescubrir la llamada a la santidad que hemos recibido todos los bautizados un camino bellísimo de amor capaz de transformar el mundo la iglesia a través de Cáritas y de la amplia red capilar de instituciones y comunidades cristianas está atenta a todas estas necesidades y está respondiendo dentro de sus posibilidades de la mejor forma posible. Como no puede ser de otra manera, está llevando a cabo un trabajo en red, en colaboración con otros grupos eclesiales, con entidades sociales y de la administración pública, incluso con organismos internacionales. Principalmente ha tratado de responder a las necesidades primarias, como la alimentación y medicación de muchas personas, que, han quedado, que se han quedado sin ingresos económicos, el pago de alquileres, recibo desde la luz y del agua. Sin embargo, somos conscientes de que no nos podemos quedar en el asistencialismo de emergencia. La deuda social con los más desfavorecidos incluye su promoción como personas. Para la Iglesia es acuciante también la denuncia que hace el mismo Papa Francisco. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Todos necesitamos a Dios y no podemos dejar de ofrecerlo en esta situación de prueba y de dificultad. Dios no está lejos de los que sufren ni de los que fallecen. Y la Iglesia tiene la misión de llevar esta presencia del Señor que vino a cargar con nuestros dolores. A morir con nosotros para que nosotros resucitemos con Él. Hemos de reconocer que la situación que estamos viviendo durante esta pandemia ha afectado significativamente a la pastoral habitual de la Iglesia en todos los sentidos, tanto en el ámbito parroquial como diocesano. Las restricciones han afectado la atención de las personas que han visto reducidas, cuando no suprimidas, sus actividades de formación, de catequesis, sus encuentros. Sentimos la urgencia más que nunca de estar atentos a las necesidades de las personas y de las comunidades para elaborar propuestas de vida cristiana que permitan anunciar el Evangelio y vivir la fe en estas circunstancias tan especiales. Queremos agradecer las muchas iniciativas y los esfuerzos de los ministros ordenados, de los miembros de la vida consagrada y de los laicos por llegar a los hogares, a las habitaciones de residencias y hospitales, de muchas personas que tienen limitada la movilidad o son personas de riesgo. La Iglesia no es una empresa ni un partido político ni un grupo de presión social ni un lobby de poder ni se identifica con ninguna ideología de este mundo. Como recuerda el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 3, nos impulsa a la Iglesia ambición no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Solo desea una cosa. Continuar bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. En efecto, como nos recuerda el Papa Francisco en Fratelli Tutti, la Iglesia no pretende disputar, disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares abierto para testimoniar al mundo actual la fe la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. La iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Ante la tentación de algunos que querrían apartar a la Iglesia del diálogo social, cultural y político, encuentro muy oportunas las palabras del Concilio Vaticano II. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor, sea la cooperación entre ellas. Y tenéis también aquí la cita de Evangelio Gaudium del Papa Francisco, que la salto. Y paso al punto tercero, que lo titulo en las palabras del Evangelio: ¿Cuál te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Comprender que somos prójimos y corresponsables unos de otros. El discernimiento. La crisis del coronavirus es claramente un signo de nuestros tiempos que nos ha sobrepasado. Es necesario tratar de discernir esta situación, interpretarla a la luz del Evangelio, que nos revela su verdad más profunda. Discernir quiere decir poner la realidad bajo la mirada de Dios que guía la historia y los destinos del mundo. Solo así esta amenaza global podrá convertirse paradójicamente en camino de salvación en ocasión para construir una humanidad más fraterna y más y para repensar nuestra forma de vivir, purificarla y seguir caminando con mayor coraje. El magisterio del Papa Francisco nos ofrece algunas claves para que esta crisis pueda contribuir al nacimiento de una humanidad renovada. El inicio de su pontificado supuso una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría e indicó nuevos caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Posteriormente, el Papa ha ido explicitando en qué consiste esta nueva etapa, mediante dos encíclicas de carácter social, Laudato Si y Fratelli Tutti, que presentan toda la creación como una casa común y a todos los que habitamos como hermanos. Estamos en la misma aldea, y esto requiere un mínimo de conciencia universal y preocupación por el cuidado mutuo. Este llamamiento a la fraternidad universal se ha vuelto más perentorio en esta crisis global que estamos atravesando. En la celebración de la primera jornada de la fraternidad humana, el pasado 4 de febrero, el Papa planteó una acuciante disyuntiva a la humanidad que definió como el desafío de nuestro siglo, el desafío de nuestros tiempos. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. O somos hermanos o se invierte o se viene todo abajo. Ante este futuro incierto y este mundo dividido, los católicos somos llamados a ejercer un liderazgo global y local en la cohesión social del mundo y de cada una de sus sociedades. La Iglesia, a diferencia de los países, o de, los, o de las grandes multinacionales, no tiene otro interés que promover el bien común, la fraternidad universal y anunciar el Evangelio de Jesucristo. En efecto, como ya decía, decía el Concilio Vaticano II, la Iglesia ofrece al género humano su sincera colaboración para lograr la fraternidad universal. Los católicos podemos ser ese engranaje que sea capaz de decir no a los intereses particulares de unos pocos, con el fin de caminar hacia una nueva época que respete la dignidad del ser humano, promueva el bien común, potencie la conciencia de fraternidad universal y desarrolle una ecología integral que respete la creación, empezando por el ser humano. Tal vez no todos seamos expertos en economía, pero sí que después de dos mil años de historia, y con la ayuda del Espíritu Santo somos expertos en trabajar por crear comunión y forjar comunidad. Pon amor donde no hay amor, decía San Juan de la Cruz, y hallarás amor. A continuación, partiendo del magisterio del Papa y de los sínodos de los obispos que ha convocado durante su pontificado, queremos ahora poner el foco de nuestra atención en las personas, particularmente en aquellas que se quedan al borde del camino, a causa de esta pandemia, las familias necesitadas, los jóvenes, los ancianos, los emigrantes. Queremos discernir los retos pastorales que tiene la Iglesia en España, porque no se puede anunciar el Evangelio sin ponerlo en práctica en el amor al prójimo. No se puede dar culto a Dios sin cuidar de las personas, como nos enseña la parábola, la parábola del buen samaritano. La propuesta de una fraternidad universal comienza a vivirse en concreto desde la fraternidad familiar. La primera gran iniciativa pastoral del Papa Francisco fueron los dos sínodos sobre la familia de 2014 y 2015 para comprender la importancia de la institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer fundado sobre la unidad y la indisolubilidad y apreciarla como la base fundamental de la sociedad y de la vida humana. Ambos Sínodos concluyeron en la exhortación posinodal Amoris Leticia. A los cinco años de su publicación, el Papa Francisco nos ha propuesto celebrar un año especial, Familia Amoris Leticia, que comenzó el pasado 19 de marzo y concluirá el 26 de junio de 2022 con el décimo Encuentro Mundial de las Familias en Roma. En este tiempo también nosotros queremos redescubrir la riqueza de esa exhortación apostólica y dar protagonismo a las familias en la acción pastoral de la Iglesia. Durante la pandemia hemos podido comprobar una vez más su importancia por la ayuda mutua entre sus miembros y también como Iglesia doméstica, donde se alimenta y celebra la fe cuando no se puede ir a la parroquia y participar en las celebraciones. 2. El Papa Francisco ha instituido la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores que celebraremos por primera vez en 2021 el cuarto domingo de julio acerca de la memoria litúrgica cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Desde el principio de su ministerio petrino el Papa ha manifestado una especial preocupación por los ancianos y ha denunciado muchas veces su exclusión de la sociedad. Un pueblo decía que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdido la memoria. La Pontificia Academia para la Vida acaba de publicar el documento La Vejez, Nuestro Futuro, La Condición de los Ancianos después de la pandemia, la... apareció publicada el 2 de febrero de 2021. Esta institución propone un nuevo paradigma para la atención a los mayores basado en el continuum. Socio sanitario entre el propio hogar y los servicios externos que pueden ir necesitando. En este contexto, no deja de sorprender la ley de regulación de eutanasia, recientemente aprobada en España. Ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas. Ante el sufrimiento que derriba de las personas, desde la conferencia episcopal, española apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus instituciones, corporal, espiritual, relacional y psicológica. No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos incuidables aunque sean incurables. Los gobernantes deben destinar los recursos necesarios para asegurar unos dignos cuidados paliativos que garanticen el control adecuado del dolor a todos los que lo necesiten. Asimismo, estos recursos deberían permitir a todas las personas independientes, dependientes, acceder a las ayudas económicas que les corresponden. En estos momentos esto sí es una prioridad. Tercero, a los jóvenes el Papa Francisco les dedicó un sínodo 2018 y una exhortación apostólica Christus Vivit de 2019. El Papa ha invitado a los jóvenes a que no se dejen robar la esperanza, que se sientan parte de la creación, que reconozcan el regalo de la vida y que tengan el coraje de elegir lo que Dios ha soñado para ellos desde la eternidad. Sin embargo, no se puede negar que los jóvenes no lo tienen fácil. Están sufriendo más duramente los efectos de la pandemia con un índice de paro juvenil que ronda el 40% en nuestro país, con cursos académicos en circunstancias especiales que seguramente influirán desigualmente en su aprovechamiento. Por otra parte, los confinamientos se hacen más insoportables para ellos. Los jóvenes necesitan espacios para el encuentro, para salir, hacer deporte, la amistad, el amor y el compañerismo, que para todos son importantes, para ellos son primordiales. Si los jóvenes ya eran un auténtico reto pastoral para la Iglesia, en estas circunstancias tenemos que hacer un esfuerzo de mayor creatividad y cercanía para acompañarlos humana y espiritualmente. Tres, cuatro, los migrantes han sido y son una preocupación constante del Papa Francisco. El mismo Papa se puso inicialmente al frente de la sección de migrantes y refugiados del nuevo dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, que se ocupa de esa dura realidad en nuestros días. Es una labor de, delicada que requiere la cooperación entre los Estados y trabajar en origen para identificar y atajar las causas que provocan las migraciones forzadas. En los países de Europa, la Iglesia se ha comprometido con los medios a su alcance a acoger, a proteger y a integrar a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Para ello, está en contacto y en colaboración con las diócesis de los países de origen de los migrantes, con las del norte de África y del Oriente Medio. Nuestro país, en la frontera sur de Europa, vive especialmente una, esta situación y últimamente los obispos de Canarias, ante el abandono de los migrantes que han llegado sin cesar al archipiélago, han llamado la atención de la sociedad para que no vivamos anestesiados ante el dolor ajeno y tomemos conciencia de la situación de vulnerabilidad que viven estas personas y en la medida de lo posible nos comprometamos para que reciban la atención que merecen. Agradecemos su colaboración y su llamada de atención de estos hermanos obispos de las Islas Canarias. Quinto, el Papa nos urge a promover una ecología integral al servicio del bien común y de las personas. El ser humano no se puede colocar en el centro como dueño absoluto de todas las cosas y explotar el mundo a su antojo mediante la ciencia y la técnica. La economía de Francisco, un movimiento de jóvenes economistas, aplicando los principios propuestos por el Papa Francisco, trabaja para lograr una gestión de la aldea global más justa, inclusiva y sostenible para dar alma a la economía del mañana. En este sentido, ha surgido el capitalismo, capitalismo inclusive, otra iniciativa del Papa Francisco que promueve un capitalismo al servicio de las personas, al que ya se han sumado algunas grandes multinacionales que agrupan a más de 200 millones de trabajadores con presencia en más de 163 países. La creatividad en el ámbito de la ecología integral y de la promoción de una economía más humana podrían ayudar a hacer frente a la despoblación rural, al envejecimiento de la población, la dispersión y la emigración a la ciudad que afecta al mundo rural, al medio rural. En España casi la mitad de las parroquias son rurales lo cual demuestra la presencia histórica de la Iglesia en toda la geografía española y el rico patrimonio cultural que ha generado. Sin embargo, paradójicamente, actualmente es un reto importante mantener esas parroquias vivas y activas y organizar la atención pastoral. Y cuarto, voy acabando, veréis que me saltaré un trozo, no os preocupéis, que no os quiero cansar demasiado. Ve y haz tú lo mismo. Es la actuar, ver, juzgar y actuar. Reflejar el amor de Dios, una iglesia sinodal. Finalmente, lo que vemos y discernimos nos compromete. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Cómo tiene que organizarse ante esta crisis global, también religiosa, que ha acentuado el coronavirus y cuya solución requiere un plus de fraternidad universal y de amistad social? La Iglesia siempre se renueva, convirtiéndose en lo que es, en lo que está llamada a ser desde el principio. La vocación de la Iglesia es ser sacramento de la unidad del género humano en camino hacia Dios, hacia Dios, para lo cual tiene como origen y como fin la propia comunión divina de la Trinidad. Por eso el Papa dice que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio sinodalidad significa comunión en todas las direcciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba poniendo el movimiento en movimiento a todo el pueblo de dios sobre todo a los laicos la sinodalidad nos habla de la comunión de las iglesias entre sí y de la comunión dentro de las iglesias de la escucha mutua de los pastores y fieles cristianos todos partícipes del espíritu la sinodalidad no es un acto puntual sino un modo de hacer dentro de la Iglesia, atenta a la voz del Espíritu. La efusión del Espíritu hace que el pueblo de Dios no se equivoque cuando en comunidad cree y discierne la voluntad de Dios. Una Iglesia sinodal es aquella en la que la configuración eclesial, las estructuras y las responsabilidades están en función de la tarea misionera. Soñamos con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura esclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que por la autopreservación. Tenemos en el horizonte la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará en octubre de 2022 con el tema por una iglesia sinodal comunión, participación y misión, y que ya nos disponemos a preparar no solo con reflexiones y estudios teóricos, sino también con su puesta en práctica. Está poniéndose en marcha y vamos avanzando mucho en esa preparación del sínodo, como pronto se informará desde el Vaticano. En España el camino hacia una iglesia más sinodal y evangelizadora pasa, entre otras cosas, por las medidas y acciones siguientes. Doy los títulos y el texto, el comentario, como lo tenéis, lo podréis leer si os interesa y hasta ahí me lo salto por no repetir cosas que estos días también trabajaremos. Punto primero, la renovación de las estructuras de la Conferencia Episcopal Española, que estamos en ello y lo iremos viendo. Dos, la promoción de la participación de los laicos, que estemos, estamos en ello y aquí pues, lo recuerdo un poquito más en su punto cuando lo explico. Tres, impulsar... La acción católica general en la que estamos trabajando también desde hace unos años en la Conferencia Episcopal. Cuarto, llevar a la práctica el directorio para la catequesis que también estamos impulsando desde la Comisión Episcopal y toda la Conferencia Episcopal. Quinto, aplicar con decisión y generosidad la Ratio nacional, Nacionalis de formación para los pastores como misioneros en la Iglesia, seminarios y sacerdotes lo conocéis y también estamos impulsándolo y volveremos a ello en esta plenaria. Seis, caminar por la vida del, por la vía del diálogo y el encuentro sin confrontamientos, sino en comunión. Lo podéis leer también tranquilamente en algún ratito de meditación si tenéis ganas. Y séptimo, el diálogo también es el espacio de la misión donde encontrar a los que no conocen el Evangelio o no han oído hablar de Jesús. Impulsar ese espíritu misionero que siempre ha estado tan fuerte en nuestra iglesia en España, que ha sido portadora de tantos misioneros en todas partes del mundo, aquí y fuera. Que ese espíritu misionero se renueve en fortaleza dentro de nuestras comunidades. Y acabo. Estamos en la página 27. Lo veréis. Durante su vida oculta, ¿lo veis el párrafo? Durante su vida oculta Jesús estuvo bajo la autoridad de José. Por eso la piedad cristiana insiste en su valiosa intercesión y confía en que quien le obedeció en la tierra no dejará de escucharle en el cielo. Santa Teresa de Jesús decía, no me acuerdo hasta ahora de haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. El Papa Francisco nos pone a San José en la Carta Apostólica Patris Corde como un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Confiando en que su poder es tan grande como la bondad de su corazón de padre, a él, que es el abogado de la buena muerte, patrono de los obreros, modelo de paternidad, le pedimos en estos momentos de tristeza y aflicción por el fin de la pandemia y por los que se ven afectados más directamente por ella, por los fallecidos y sus familiares, los enfermos, los sanitarios, los que han perdido el trabajo, los padres que sufren por llevar adelante a sus familias. También ponemos al amparo de la intercesión de San José, que es custodio y protector de la Iglesia, nuestros proyectos para estos próximos años, especialmente los seminarios, para que tengamos muchos y santos sacerdotes. Muchas gracias y feliz eh, Asamblea Plenaria. Le damos la palabra al señor Nuncio de Su Santidad. Tiene usted la palabra, señor Nuncio. Gracias. Gracias, Eminencia. Eminentísimo señor cardinal presidente, eminentísimos señores cardinales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, señoras y señores, agradecido a la invitación presentada, con mucho gusto vengo a acompañarles al inicio de la 117 Asamblea Plenaria, correspondiendo con mi presencia a este gesto de comunión con el Santo Padre al que tengo el honor de representar en España. A todos les transmito su saludo cordial y su bendición al iniciar esta reunión que se desarrolla a lo largo de esta semana. En la actividad reciente del Santo Padre, como quedará en la memoria de todos, destaca la realización de su deseada viaje a Irak como peregrino de paz en nombre de Cristo, príncipe de la paz. El Papa se ha dirigido al lugar de donde salió Abraham, que caminó en la tierra con la mirada dirigida al cielo, actitud de la que se desprende el lema del ya histórico viaje. Vosotros sois todos hermanos. Acogido por el presidente del gobierno de Irak, los patriarcas y obispos, junto a todos los ministros y los fieles de las respectivas iglesias, mantuvo un encuentro inolvidable con el gran ayatolá Al-Sistani. El Papa, sintiendo la tribulación de la iglesia que allí peregrina, el sufrimiento también de las gentes de buena voluntad, iba dispuesto en su corazón a fortalecer y despertar en los cristianos la magnanimidad. De su viaje programático quedó claro que hacer una cultura de hermanos, abandonando la lógica de Caen con la guerra, es un don de Dios que tiene el poder de vencer los males haciendo brotar la salud de la misma herida, como vemos a la luz de la Pascua, bálsamo capaz de curar a la humanidad y de sanar las memorias dolorosas, inspirando un futuro de paz y fraternidad. Esta es posible tal como encontró el Papa en las palabras y gestos de tantos iraquíes que mostraron con la bondad de su acogida la ilusionada esperanza y unión en el mismo anhelo. Esta mirada dirigida al cielo podemos verla ya dentro, entre nosotros, en primer lugar, en el estudio de las líneas de acción pastoral de la conferencia episcopal para el quinquenio 2021-2025, fieles al envío misioneros. Pues, ciertamente, la conversión pastoral personal e institucional pretendida tiene su causa en esta dimensión trascendiente. A la que nos dirige la fe en Cristo resucitado, fomentando la colaboración y sinodalidad del pueblo de Dios. Esta no puede devenir por su esencia en la creación de una nueva estructura. La sinodalidad, junto a la comunión y colegialidad, se entiende como la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas y su vocación. Y de sus ministerios. Por eso cabe destacar otro de los puntos que han de tratar, la institución de laicos acólitos y lectores con carácter estable en virtud del motopropio Spiritus Domini del pasado 10 de enero, el cual, al modificar el canon 231, párrafo primo del Código de Derecho Canónico, amplia el acceso de las personas de sexo femenino. El nuevo motu proprio del Papa Francisco separa de raíz la cuestión del acceso de la mujer al sacramento del orden, remitiéndose a la cuestión doctrinal sanzada en sentido negativo por Juan Pablo II en su carta apostólica Ordinatio sacerdotales del 22 de mayo de 1994, asimismo en continuidad con el presidente motu proprio Ministeria quaedam del 17 de agosto de 1972 de San Pablo VI, recupera en la Iglesia los ministerios litúrgicos laicales estables, derivados de la gracia e exigencias del bautismo y no del sacramento del orden. Preservaron el tema de todo sensacionalismo mediático, quedando claro que no se trata de una clericalización de laico cristiano que tiene como objetivo central y primario el edificar todo en Cristo, la santificación de las realidades temporales y no solo dignificar el culto público. El nuevo moto propio trata de fomentar entre hombres y mujeres cristianos un estilo de vida cristiana ministerial. La aplicación del moto propio del Papa Francisco ha de ser oportunidad para trabajar por el sentido ministerial de toda la vida cristiana. Servicios y ministerios laicales son reflejos de un modo de entender la vida cristiana, y la vida cristiana laica en particular, como un ponerse a disposición de la Iglesia con los propios dones y carismas para ayudar a que ésta pueda cumplir su misión. Ministerialidad nos habla de Iglesia de participación y corresponsabilidad, en la que todos están comprometidos para que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, como escribe San Pablo a Timoteo. Para no desnaturalizar su sentido, queda claro que se trata de una encomienda eclesial, no un derecho personal, ni un beneficio que puede exigirse conforme al gusto o e inclinación, sino el fruto de una necesidad pastoral, atendiendo a la cual la Iglesia ha de llamar y preparar. Corresponderá a las conferencias episcopales, como nos dice el Santo Padre, establecer criterios adecuados para el discernimiento y la preparación. También decía el el trabajo bien realizado por parte de todos ustedes, que, según dado los deseos del Santo Padre, prestaron enseguida atención y dieron presto cauce institucional a nivel diocesano en materia de abusos de menores. Desde la experiencia adquirida que pide afrontar el problema juntos, también con la participación de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, la presente Asamblea estudiará la necesaria puesta en marcha de un servicio de coordinación de las oficinas para la protección de menores por parte de esta instancia de la Conferencia Episcopal. Nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar los que el Papa pide al respecto. Los animo pues, a la necesaria colaboración en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría General, se ha manifestado justamente hace pocos días Su Excelencia Monseñor Luis Arguello ante la opinión pública. Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, Nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades. Otro punto en el que les aliento por su enorme importancia para la misión de la Iglesia en el mundo y para el bien común de toda la sociedad es el estudio del estado de la cuestión de la aplicación de la Lomloe o la ley sobre la educación en las posibles vías de negociación de la enseñanza religiosa escolar en las comunidades autonómicas o autónomas. Sobre el tema de la educación, esta conferencia episcopal se ha referido con mucha frecuencia en las últimas décadas, aportando al entendimiento del bien común, como hicieron en la nota de la conferencia episcopal para la educación católica del 17 de junio de 2020. Es muy cierto que importa resaltar el derecho educativo de los padres y la importancia del contexto sociocultural del individuo al que la escuela ha de introducir como método adecuado para poner luego a actuar con libertad. Mis mejores votos para un bien deseado esfuerzo de diálogo y de colaboración leal entre todos. Por último, ya que en mi persona coincide la nacionalidad Nacionalidad filipina con mi condición de nuncio apostólico en España, es para mí una gran satisfacción y doble evocar en este momento el concurso del quinto centenario de la evangelización de mi país, Filipinas, con la ligada de la expedición de Don Fernando de Megalianes, el 16 de marzo de 1521. La primera misa fue el 31 de marzo, domingo de Pascua en aquel año. En los primeros bautismos el día 14 de abril de 1521, hace días. Fue por medio de España, cuya actuación es presentada por historiadores acreditados como modelo de entendimiento, elevación y fusión de los pueblos, como la fe llegó a Filipinas. Recordando aquel importante momento en el que el Santo Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a Santo Domingo y Puerto Rico, quiso hacer intencionada escala descendiendo a Zaragoza. El 10 de octubre de 1984 expresó, he querido venir personalmente para agradecer a la Iglesia en España la ingente labor de evangelización que ha llevado a cabo en todo el mundo y muy especialmente en el continente americano y Filipinas. Les digo ahora con profunda satisfacción, Gracias a la Iglesia que peregrina en España. Muchas gracias a todos ustedes y a toda la Iglesia en España. Gracias. Por supuesto, en estas circunstancias, por la pandemia, no han podido desarrollarse lúcidos actos a gran nivel institucional. Aquí en España, tampoco en las Filipinas, que hemos que. También postergar muchos uh, muchas grandes uh, actos conmemorativos en las Filipinas. Pero sí, en esas últimas semanas, desde hace el último mes, he participado mucho en muchas actividades. El pasado sábado estuve en uh, Valladolid, en la, el convento de los agustinos llamados filipinos, de donde. Uh, Partieron para las misiones en las Filipinas, en China, en todo el oriente, más de 3.000 misioneros, verdaderamente muy numeroso, Y por eso también es un acto de agradecimiento a la Iglesia, a los agustinos y a todos los misioneros a través de los siglos. Entonces sí, ha ocurrido algunos de esos actos. También un acto académico en San Pablo, CEU, uh, un acto conmemorativo... Hasta, uh, por supuesto, a donde todo empezó, en uh, Andalucía, en Marbella, aquí, gracias, Excelencia, porque en Cuesta del Sol hay muchos filipinos. Entonces, también han organizado este acto del quinto centenario de la evangelización de las Filipinas. Este año lo ha acogido en la Basílica de Santo Padre el Santo Padre. Los filipinos no solamente. En Italia, pero sí, como delegación de los filipinos, más, hay más de, se si dice, 10 millones de filipinos en, en el exterior, en el extranjero. Somos más o menos 112, 115 millones de habitantes, casi tres veces de España, y más o menos 90, 93 millones de católicos. Entonces, el Santo Padre, se si dice, es satisfactorio. Uh, uh, el Santo Padre en sus palabras dice que han pasado 500 años desde que el anuncio cristiano llegó por primera vez a Filipinas. Y, y decía, habéis recibido la alegría del Evangelio y la alegría con las que ustedes llevan su fe a otras tierras. Y muchas veces he dicho que aquí en Roma, las mujeres filipinas y también los filipinos. <laughs> Son contrabandistas de fe, porque a donde van a trabajar, trabajan, pero también siembran la fe. Esta es una enfermedad hereditaria, dice el Santo Padre, pero una dichosa enfermedad, no como el COVID. Entonces, el Santo Padre nos exhorta: consérvenla. Efectivamente, la fe cristiana es la herencia más grande, más profunda y más duradera de los más de tres siglos de presencia española en las Filipinas por la cual estamos profundamente agradecidos a los misioneros que nos anunciaron el evangelio a través de los siglos. Por eso ser filipino, el legado del humano pontífice en España, en donde todo empezó, es para mí como en el caso de la expedición de Magallanes y el Cano, un testimonio y prueba pienso de que la fe también ha dado la vuelta al mundo. Por eso nosotros filipinos celebramos el quinto centenario de evangelización Bajo el lima, gifted to give, inspirado por el Evangelio de San Mateo, gratis habéis recibido, dad gratis, con el doble objetivo de nueva evangelización y de empuje a la evangelización. Y como el Santo Padre nos exulta a los Filipinos, lleven la fe este anuncio que ustedes recibieron hace 500 años y que ahora traen. Hermanos, Piensa que para nosotros, Filipinas, la proeza de Magallanes y de otros navegadores del siglo de oro fueron viajes generadores de una verdadera globalización, <coughs> haciendo posible el encuentro de los mundos y de los pueblos con sus propias identidades, forjando nuevas culturas y maneras de pensar que abren nuevos horizontes a la humanidad. <coughs> Inmensas partes del mundo entre sí desconocidas. Entraron en contacto y entraron en comunicación. La globalización no es de hoy y la Iglesia jamás ha temido y no teme y no temerá la globalización. La Iglesia es globalizadora porque es universal, porque la alegría del Evangelio es para todos, porque somos fratelli tutti, somos todos hermanos. Al manifestarles mi disponibilidad en el servicio a la Iglesia en esta querida nación, soy consciente de los destinos de la Providencia. Y ahora me tiene aquí al servicio del Santo Padre. <coughs> el sucesor de Pedro es el garante de la unidad y la comunión en la iglesia. Al Santo Niño de Cibó, que celebramos el otro día en Valladolid, y a su Madre Inmaculada, la patrona de las Filipinas, confío los trabajos de ustedes que ahora ustedes emprenden. Muchas gracias. Gracias. Terminamos, podemos terminar cantando el Regina Celi y tomamos un aperitivo. Arriba, a ver si a la una y media podemos estar para realizar el acto de constitución formal de la asamblea, de quórum y demás, y ya nos iríamos a comer. Pero a la una y media estamos aquí para hacer esa tarea. También contamos con los que están en videoconferencia, que es importante que ellos formen parte de la Asamblea para que haya quórum y fijar las votaciones. Nos ponemos de pie, cantamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Qui aquel meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicum alleluia, oia pro nobis Deum, alleluia.